salud por todos ustedes, queridos taquilleros y taquilleras locas, fieles apañadores y apañadoras del Carancho Lucero. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este capítulo 3, a este nuevo vuelo del Carancho a través de las conciencias, a través de los sueños olvidados, a través de las mejores épocas. Si al final somos agentes de la franqueza. Y hablando de franqueza, bueno, en primer lugar quiero disculparme en nombre de Radio Viento Sur por el desfase de la transmisión del capítulo 2 la semana pasada. Lamento profundamente que la Skynet le haya dado la chiripiosca y les haya hecho esperar a todos ustedes cerca de 30 minutos para disfrutar el capítulo 2. Pero bueno, así es la tecnología, amigos. A veces no podemos gobernarla. Como si algún día la tecnología nos fuese a gobernar a nosotros y dictar cuándo quiere funcionar y cuándo no. Pero a fin de cuentas, se corrió, se luchó y se venció el obstáculo, y finalmente el Carancho Lucero abrió las alas el pasado jueves. Y por supuesto que también quiero agradecer a todos los fieles que estuvieron a la espera y que, sin importar lo sucedido, disfrutaron el programa y manifestaron su aprecio hacia el Carancho Lucero. Y eso, amigos, me llena de alegría. Queridos taquilleros, muchas gracias por el constante cariño que le transmiten al programa. Es muy estimulante y lo atesoro mucho, de verdad. Y bueno, el Carancho tiene vuelo para rato y es tiempo de comenzar a saborear las caídas. Caídas como la que acabamos de palpitar el jueves pasado. Pero bueno, atesorar las costras y seguir fluyendo contra viento y marea. Al fin y al cabo, la vida sería aburrida sin obstáculos, sin aprendizajes, sin caídas. De ahí, amigos, de las caídas, de los capítulos color de hormiga, de ahí es donde salen las mejores historias de las caídas. Es palabra del Carancho, amigos. Y sin más que agregar, aquí comienza un nuevo vuelo del mismísimo e inigualable Carancho Lucero. Help me, darling.
antes de que sea tarde. Antes que cualquier otra cosa, lo que voy a plantear ahora es algo grave. Algo que necesita la máxima atención de todos de una maldita vez. Sé que el mundo está consciente y lo ha manifestado, pero nunca es suficiente. Hablo del calentamiento global, amigos, y quiero suplicar, quiero rogar si es necesario, rezar a los vientos que por favor el mensaje sea retenido. Al menos en el Carancho Lucero, desde hoy en adelante vamos a reiterar el mensaje todos los jueves, weón, porque es necesario. Este mundo se mueve tan rápido que arrasa con nuestra memoria a corto plazo. Esta es violada por los mensajes, publicidad, los celulares, las redes sociales, las antenas, los problemas, el futuro pasado, los humanos, el mañana, el ayer, weón, todo. Todo ayuda a que olvidemos con facilidad y cuesta convertirse en verbo. Pero amigos, es importante ser verbo en la lucha contra el cambio climático, pero ahora ya, porque les digo la dura, sin rodeos, sin anestesia, queda poco tiempo. Quedan aproximadamente 30 años para dar vuelta al partido. Si en 30 años no cambiamos el curso de las cosas, olvídense de que los hijos de sus hijos conocerán la nieve. Piensen eso. Maldita sea, weón. No la caguemos más. Y ustedes se preguntarán, ¿qué mierda hago? De partida, los likes y compartir cosas en Facebook no ayudan del todo. Genera un eco, sin duda, pero no es suficiente. Lo que yo les voy a plantear ahora son dos cosas. Algo que pueden hacer desde ahora ya. No es necesario esperar a mañana o pasado, pueden hacerlo ahora ya. Y es súper simple. Primero, voy a publicar las marcas que contribuyen sin piedad a explotar el planeta. Yo quiero invitarles a dejar de consumir sus productos, a buscar alternativas. No les den su dinero a estos dementes sin frente. Yo les aseguro que será un golpe potente al cambio climático si ignoran los productos fabricados con aceite de palma. ¿Qué es el aceite de palma y qué tiene que ver con el cambio climático?, se preguntarán ustedes. Bueno, solo suban el volumen, ya que el documental Antes que sea tarde, dirigido por Fisher Stevens y narrado por el mismísimo Leonardo DiCaprio, tiene la palabra en el Carancho Lucero. Hay tres grandes áreas de selvas tropicales que quedan en el mundo: el Amazonas en Sudamérica, la cuenca del Congo en África y la selva tropical del sureste asiático que abarca Indonesia. En Indonesia, vemos incendios provocados intencionalmente para poder crear plantaciones de aceite de palma, donde se crea el aceite vegetal más barato del mundo. Está en aceites de cocina, en la comida procesada, en cosméticos y detergentes. Este artículo de consumo tan barato le da a las compañías enormes ganancias. La expansión de la industria del aceite de palma en Indonesia se ha apoderado de casi el 80% de nuestros bosques. Indonesia es uno de los países más corruptos del mundo. Las compañías sobornan al gobierno para darles un permiso para empezar a quemar la tierra. Un bosque incendiado libera una copiosa cantidad de carbón. El año pasado, en el 2015, cuando el bosque se incendió en Indonesia, emitió más carbón al día que toda la economía norteamericana. Y los incendios forestales siguen sucediendo, que son un peligro no solo para el sustento de las personas, sino también para la vida de las especies del bosque. Y la razón de que la gente corte los bosques para hacer plantaciones de aceite de palma es porque siguen comprando las cosas. Las personas deben saber que lo que hacen en su supermercado, las decisiones que toman diariamente, afectan lugares como el ecosistema Leuser. Si el aceite de palma está en casi todo lo que compramos, ¿cómo se supone que el consumidor lo evite? Si estos productos tienen tan devastador impacto,
¿Por qué los gobiernos no ponen restricciones para prevenir que estas grandes corporaciones destruyan el planeta solo para que puedan ganar dinero? Brutal, amigos. Es brutal lo que sucede y cómo sucede también. No hay conciencia de parte de los peces gordos. No hay criterio alguno de parte de los que mueven los hilos. Y todo indica que nosotros somos los que debemos generar el cambio. Al fin y al cabo, somos más. Somos más, weón, y eso tatúenselo en la frente con rojo pasión. Y bueno, como es costumbre del Carancho Lucero, en el fanpage del Carancho vamos a compartir el documental Antes que sea tarde, una gran pieza audiovisual donde, como decíamos hace un momento, el mismísimo Leonardo DiCaprio recorre los principales epicentros de esta tragedia en que nos estamos embarcando, más bien en la que ya estamos a bordo. Es importante que este material se comparta, que se vea, que es importante que se inmortalice, que se marque en cada una de las escuelas, en cada una de las casas, en todos los lugares debe esta información manejarse. Pero por sobre todo retenerse y que se convierta en acción. Y bueno, también vamos a compartir las gráficas y pantallazos del documental Antes que sea tarde, que sintetizan la acción, señalan las marcas culpables, las marcas que no sienten culpa alguna, como Quaker, Pepsi, Doritos, Burger King, Kraft, entre otras responsables de la deforestación brutal en el mundo. Hay que moverse, amigos. Ingresen al fanpage del Carancho Lucero y descarguen las imágenes. Compártanlas, envíenselas a sus amigos, profesores, a su familia, imprímanlas. Ahí las pueden convertir en un regalo de cumpleaños o enmarcarlas, qué sé yo. Ahí hay que ponerse vivaracho, weón, porque hay que transformar esta información en verbo. En verbo, amigos. No basta con solo compartir cosas en Facebook. Hay que dar un poquito más. Es de vital importancia salir de esta. De hecho, en estos días, acá en Puerto Natales, está en boca de todos, entre comillas, que el glaciar Grey, bueno, les cuento, el glaciar Grey, para nuestros amigos de Santiago, quienes no saben del glaciar Grey, el glaciar Grey es uno de los principales atractivos del Parque Nacional Torres del Paine. Y bueno, les cuento, el glaciar Grey desprendió 16,3 hectáreas de hielo registrados en menos de un mes. 16,3 hectáreas de hielo. Es grave esto, amigos. Les ruego que nos movamos en dirección al cambio. Y no para funarles la ganancia a los cabezas huecas de terno y corbata. Ojo con eso. Esta lucha no se debe hacer a costa de la venganza hacia su actuar. Esa no es la vibra que se requiere. Hay que hacerlo para que la vida prospere, ni más ni menos, por el planeta. 30 años, amigos, el reloj no va a perdonar. Y el Carancho se la juega por el cambio. Y es que cuando se trata de ser verbo, el Carancho no titubea. Secado y esto no es un examen. Pones agujero en mi cielo y esto no es un examen. Nuestros campos y bosques en llamas de arrepentimiento y a nadie este
culpa. Y esto no es un examen. ¿Quiénes no escuchan el Carancho Lucero? ¿Swingers? ¿Lesbianas? Yo no respeto nada, weón, yo no respeto nada. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Quizás sí, quizás no, pero bueno, les cuento. El destacado artista y humorista nacional Felipe Abello se presentará el próximo 14 de abril en Casino Dreams de Punta Arenas. Así es, las entradas están disponibles en sistema Ticket Pro desde los 12.000 pesos. Notable velada con uno de los humoristas más influyentes del momento. Un imperdible que sin duda alguna garantiza las calugas a través del mejor remedio de todos. La carcajada, amigos. Cagarse de la risa es lo que no te receta el médico. Y ahí es donde la ciencia da la cacha. Así que, ya lo saben. Apúntense al 14 de abril para pasar una velada con el notable Felipe Abello en Casino Dreams de Punta Arenas. Y ahora, para calentar motores de dicho evento, los dejo con un breve extracto de uno de los monólogos favoritos del Carancho. Yo no respeto nada, weón. El Carancho no respeta nada, se lo advierto, weón. Con ustedes, el gran Felipe Abello. A mí me encanta follar. Me encanta follar, weón. De verdad, me encanta follar, he follado muchísimo. Bueno, generalmente uno no lo dice abiertamente, pero yo he follado muchísimo, man. Me encanta follar, man. Y no respeto nada, man. No respeto nada. ¿Son pareja? Mejor, la mamá. Yo no respeto nada, weón. Aléjamela de acá, weón. No respeto nada, pareja. Swingers, lesbianas, yo no respeto nada, weón. Teresita, te consta, yo no respeto nada. Ya, claro. No, pero hablando muy en serio, quizás puede ser por el rol que tengo en los medios de comunicación, la red, qué sé yo, que se está ampliando. Pero he follado muchísimo, weón. De verdad, tengo un par de imágenes preparadas, las chicas que dieron la autorización. Tú sabes que la mujer chilena es tímida. Veamos a las muchachas, hay un compacto, un breve compacto. Pero yo y el Felipe he follado muchísimo, weón. No respeto nada, weón. No, pero conmigo ¿te no consta también, weón? No. Puta, he follado muchísimo. Qué impotencia que no me puedan ver follando. Ahí tengo alguna chica, yo soy súper discreto, sí. Pero yo he follado muchísimo. Ahí costó un poquito más. Pero yo he follado muchísimo, bueno, y no respeto nada. Y el otro día, bueno, yo he follado muchísimo, creo que ya les quedó claro. Yo el otro día en mi automóvil, mi Maruti 89, cierre centralizado, papeles al día, qué sé yo. Y de repente vi una muchacha en el paradero del Ejército de Salvación con una cajita en una colecta. Me calenté de inmediato, weón. Me calenté de inmediato, weón. Ejército de Salvación, weón. Acerqué mi Maruti del año 89, pero eso no. Ella no se dio cuenta. Era no vidente. Bajé el cierre centralizado con un alicate. Maruti de mierda.
Y le dije, mira, muchacha no vidente, no tengo sencillo para darte para esta linda causa, el Ejército de Salvación, pero súbete a mi automóvil y vamos a un cajero a sencillar. Fuimos a un sitio iriazo a buscar, bueno, no encontramos ni un cajero, estábamos en este sitio iriazo. ¿Y cómo somos los chilenos? Galanes, y a mí me encanta follar, bueno, imagínate, galán, le gusta follar, un poco de televisión, algo de fama, 15 años, que tenemos un lindo coito. Bueno, comencé a... la tomé de la cintura, andaba con unos blue jeans, me le cayó el carné. Unos jeans apretados. Un parásito, entonces, Nelson, ¿recuerdas bien? Aunque Nelson es más del Pecosville. Bueno. Le bajé su jeans muy lentamente, andaba con un calzoncito muy pequeño. Comencé a sentir, Jean-Philippe, la historia es así. Me encantaría cambiarla, pero es así, soy fidedigno con la verdad, la historia es así. Estaba humedecida. Sí que hay un equívoco de que la muchacha estaba deseosa que yo la penetrara. Ella era chiquitita, morena, patitas cortas, tetita chica, poquito de guata. Como una rana parada. Carita exótica. Juan, me encanta follar. Carita exótica, poquitito mapuche. Bueno, comenzamos a besarnos, qué sé yo. Sus pezones muy erectos, muy negros también, morados, te diría yo. Signo inequívoco de que la muchacha, yo le gustaba. Y en un momento me dejé llevar por la pasión. Soy un incorregible. Le dije, chúpamelo. Yo tengo algunas imitaciones buscando el lado bueno de las personas. ¿Puedo, Jean-Philippe? Por favor. Quizás técnicamente no soy lo más depurado del mundo, no soy Vanessa Miller, no vine con una pelota. Pero bueno, voy a tratar. Voy a hacer al gran Gary Medel, conocen, futbolista, sí. Chileno, avecindado hoy en Inglaterra. Gary Medel. Algo me parezco un poco, ¿eh? Hola, soy Gary Medel. Estoy viviendo en Inglaterra, en el Reino Unido, Gran Bretaña, la isla. Qué bello país, la verdad que he estado leyendo bastante de literatura inglesa. Partí con Shakespeare, algo de Oscar Wilde, un poco de Dickens. Qué bella la literatura de Dickens. Y después cuando llega la mina me la llevo al filo. ¡Ah! La cago a este, bueno, es increíble. Yo no me aburro de escuchar, bueno, más bien de ver ese monólogo que se mandó a Bello en un programa de Jean-Philippe, Más Vale Tarde, creo que se llama. Pero es notable, bueno. De verdad es como un remedio para la depresión. Si algún día andan bajoneados o andan ahí como a ras del suelo, bueno, pongan a Felipe Bello este mismo monólogo. Y les aseguro que el día se lo va a dar un giro. Y es un santo remedio. La carcajada, weón, cagarse la risa, weón, es algo que sin lugar a dudas destruye todos los esquemas de la medicina. Y ahora, amigos, les voy a leer un texto que escribí el otro día, hace no mucho tiempo, hace un par de días nomás. Respecto a los sueños, me pasó algo muy curioso el otro día al despertar. No sé si les ha pasado que cuando despiertan se cuestionan dónde estoy, qué es esto. Es como que usualmente ocurre cuando uno va a un lugar que no es su hogar y la primera noche que pasa fuera de su hogar se te traspapelan los tiempos, las realidades. Y como que tu cerebro como que no digiere inmediatamente que pasaste la noche en una cama que no es la tuya. Así que bueno, aquí va. Los sueños, viejo. Hay noches
que no sé si estoy a punto de dormir o a punto de despertar. Entonces, contemplo el cielo de mi habitación, solo iluminado por vagas ráfagas callejeras que se cuelan por la ventana. Es un encuentro cercano conmigo mismo, con mi verdadero y franco yo, el que te la canta clarita, sin anestesia, sin rodeos, sin educación, usando garabatos si es necesario, y es que siempre es necesario. Los aldeanos prestan atención al garabatero, ya sea para bien o para mal, pero su atención se moja con los garabatos. Y bueno, ahí me vi, indefenso y desnudo, mirando los ojos de mi laberinto personal. Mirando los ojos del némesis disfrazado de anciana vendedora de dulces para adultos. Disfrazado de hipócrita sin brazos ni piernas. Disfrazado de alucinación matutina. Disfrazado de un tobogán psicodélico con olor a café. No podría definirlo. Lo lamento, amigos. Sería una falta de respeto. Sería como no saludar a un perro callejero en la calle. No quiero ni pensarlo. Por suerte, estoy despierto creyéndome el cuento de que estoy vivo, funcionando, operativo bajo la programación del sueño de ser persona. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me hice esa pregunta al despertar la otra mañana. ¿Dónde estoy? Y por solo un segundo y medio, cuestioné mi existencia. Dudé de mi función en esa cama, de mi misión en esta tierra. Pero gracias a la vida, las letras existen para tratar de bosquejar esta suerte de montaña rusa que día tras día solo aumenta su velocidad hacia un destino sin nombre. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. We'll be right back.
Me siento solo. Estamos solos. Es evidente, queridas personas solitarias. Amar con locura es una erupción que asusta al mortal. Es un acto que conlleva una suerte de todo o nada. Es que la franqueza es un bicho raro entre tanto valor gris. No todos aprendimos a recibir con el alma abierta. En vez de eso, solo nos dijeron que abriéramos los brazos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Nadie mencionó que llorarlo todo cuando se recuerda al ausente ayuda a transformarse en una montaña nevada. Y es que no me creerían lo bien que se siente volar sin tener alas. Librarse de la prisión inventada por aquel miedo favorito. Queridas personas solitarias, es evidente que quieren bailar. Es evidente que quieren mirar a los ojos de alguien más, no a una pantalla. Es evidente, weón. ¿Cómo no? Si el tiempo no perdona. ¿Cuántas vidas tendrán que reírse de mí antes de ganar esta cruzada? Aún creo en ustedes, aún creo en la palabra y el acto. La intención inconsciente, el beso infinito, los bailes en pijama. Otra vida evidente, otro encuentro en las calles del amor franco. Es evidente, queridos recuerdos solitarios, amigos sin rebaño, que sigo perdido en el laberinto, amando con locura. Estamos de regreso, taquilleros y taquilleras locas, al planeta Tierra. Así es, al mismo planeta Tierra que peligra, que se calienta día a día, ya que en verdad me siento con la responsabilidad moral de recordarlo siempre, amigos, porque creo que llegamos a un punto crítico donde la barra de energía de la Tierra está en rojo. Y esto en verdad hay que tomarlo muy en serio y debe retenerse, como lo dijimos hace un momento. Y bueno, hay que ponerle huevos a la lucha contra el cambio climático. Y el cómo hacerlo lo podrán encontrar en el fanpage del Carancho Lucero. Insisto, weón, viendo el documental antes que sea tarde, aplicando lo que en dicho documental se menciona. Simple, amigos, solo hay que informarse. Y créanme, que hoy en día la información es más valiosa que el oro. Más valiosa que el oro, el petróleo. Son distractores. Esas cosas son distractores. Es la información lo que hace a una persona más influyente y determinante. Por eso, infórmense lo que más puedan. Escriban lo que más puedan. Realicen lo que más puedan. Es vital para los que los rodean, los cercanos a ustedes. Especialmente si se trata de niños. Que ustedes generen algo, que los vean generar algo, que les recuerden a todos que están vivos y pueden ser recreativos. Recrearse, weón. Recrearse. Así es. La palabra recreo no es un concepto de colegio donde los niños salen a jugar o comerse la colación al patio. No, loco. Recreo es reinventarse, amigos. La vida es un constante recreo y debemos cosechar toda la fruta posible que nos brinde la reinvención. Esa suerte de reencarnación diaria en función de la creatividad viva. Así es, amigos. Así es, taquilleros y taquilleras locas. Recrearse es un derecho humano, pero nadie lo dice. Quizás una banda de rock sí lo dice. Hablo de La Bestia, hablo de Iron Maiden, señores, que vuelve a Chile el 15 de octubre para dar la Santa Misa del Rock en el Estadio Nacional de Santiago. Un imperdible y muy especial tour llamado Legacy of the Beast, el legado de La Bestia, que cuenta con un afiche brutal que compartiremos sin duda alguna en el fanpage del Carancho Lucero. La cago, es bellísimo. Legacy of the Beast 2019. Es como una suerte de anticipación de una eventual despedida de los escenarios. Bueno, esperemos que no.
Esperemos que la bestia que Iron Maiden siga reinando en los escenarios por mucho tiempo más. Especialmente en nuestro país, ya que más allá de ser un concierto de rock, simplemente, es un encuentro con los amantes de las guitarras. Es lindo ver familias completas en los conciertos de Maiden. Niños con poleras de Eddie. En fin, es todo un acontecimiento ver a Iron Maiden en Chile. Más allá que te guste el rock o no, como que socialmente y humanamente tiene un impacto que vale la pena destacar. Al igual que la siguiente canción. Palpitemos la previa aquí, en el Carancho Lucero. Yeah.
walks. Es cierto. Somos lo que llevamos dentro. El problema no son las personas. El cáncer son las empresas. Pero solo somos lo que llevamos dentro. Mi niño interno siempre decía: nunca confíes en nadie que no sea capaz de reírse de sí mismo. Nadie que no ame a los animales. Y especialmente nadie que no le guste el cine. Es que solo somos lo que llevamos dentro. La oscuridad suele extrañar las caricias de la luz, tal cual sucede con el alma del calculador, ese que se muere de ganas de correr desnudo por las calles. Al final, solo somos lo que llevamos dentro. Somos lo que hacemos y no hay más. Ni los recuerdos están invitados al baile. Todo es consumido por la imaginación de alguien más. Y en ese sentido, el tiempo es un drogadicto. Somos lo que amamos al cerrar los ojos. Lo que amamos desde adentro. Lo que amamos al saborear una caída y mil pesadillas. De esta forma, queridos amigos, les presento a mi interior. Ese mijo de la fotografía, mi sangre traviesa, el encantador de almas. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas, taquilleros locos del Carancho Lucero. Precisamente, frotándome las manos como una mosca, ya que les voy a recomendar no una, sino dos películas japonesas, maravillosas obras. Odas a la contemplación, al surrealismo y especialmente a la imaginación. Así es, amigos. Y en primer lugar vamos a citar a The Taste of Tea, escrita y dirigida por Katsuhito Ichi. No se preocupen en anotar, yo tampoco me voy a preocupar por pronunciarlo bien. Solo recuerden que todo lo que se habla en el Carancho queda en el Carancho. Y me refiero al fanpage, amigos. The Taste of Tea. En español, El sabor del té, una obra maestra, amigos y amigas, un homenaje al cotidiano de Tokio, a la contemplación de la humanidad desde lo más profundo del ser hasta lo más simple, como el cantar del pájaro en el jardín. Palabra de Carancho, amigos. Ya pueden encontrar el link de la película íntegramente subtitulada en el fanpage del Carancho Lucero para que la disfruten cuando quieran. Créanme, por favor, que no se van a arrepentir. No, les digo la bola, no la vayan a poner en la noche cuando se estén acostando como para dormir, no. Les sugiero que la pongan en la tarde, cuando tengan un poquito de energía, porque la película es contemplativa, entonces te invita a viajar por el cotidiano de Tokio. Pero es maravillosa, es todo un viaje hacia el alma, hacia el espíritu de las personas. Es realmente un espejo. Un espejo maravilloso que no pueden dejar de ver. The Taste of Tea. Bendita sea la internet. Y bueno, como les decía, The Taste of Tea es solo uno de muchos títulos extraordinarios que el séptimo arte japonés tiene. Y por eso no puedo dejar de recomendar un viaje solo de ida llamado Gosu. Filme dirigido por Takashi Miike. Y la verdad, y aquí no creo que me pueda extender porque no tengo palabras para describir esta experiencia cinematográfica. Solo puedo dejar que una escena de la película hable por mí, y es que precisamente la encontrarán también en el fanpage del Carancho Lucero. Gosu, de Takashi Miike. Me ha costado un mundo, en verdad, encontrarla online completa. Está difícil la misión, pero tranquilidad, que el Carancho Lucero siempre encuentra lo que busca, es su especialidad. Pero por ahora disfruten de la escena de Gosu que les he dejado en el fanpage del Carancho Lucero. Disfruten, denle vacaciones a sus sentidos y no se esfuercen por entender
solo disfruten la experiencia. Una de las lecciones más lindas que me ha dado el cine, sin lugar a dudas. From the dusty mesa, a looming shadow. Estamos de regreso, amigos y amigas del Carancho Lucero. Taquilleros dementes, pervertidos, poetas muertos. ¿Qué se han creído? No quiero dejar de invitarles a todos mis amigos de Puerto Natales y a todos quienes pretenden venir a Puerto Natales para que pasen a la cervecería Natales, ubicada en Lautaro 1672. Un histórico lugar donde Camilo y Natalie los atenderán con una amabilidad maravillosa. Yo personalmente amo la cerveza negra de la casa. Y la extraño, por cierto, ya que las últimas veces que he ido me he encontrado con que está agotada, weón. Ingerida por otros afortunados comensales que deben salir de ahí más cocidos que botón de oro, weón. Pero felices, weón. Y eso es lo que importa, porque en verdad no dan ni ganas de irse de ese cálido lugar llamado Cervecería Natales, ubicado en Lautaro 1672, la casa cervecera del Carancho Lucero. También, ya con algo de tiempo, the time of G, también quiero agradecer y felicitar a nuestra casa comunicacional Viento Sur Comunicaciones, ya que estamos viejo. Estamos saliendo al aire, no solo por radio, sino también por televisión. ¿Qué te paro, Di? Canal 62 de TV Red. Amigos y amigas, para todo Puerto Natales,
Día a día trabajamos con mucho cariño para que nuestra linda gente de Natales se informe como corresponde, como merecen. Y bueno, creo que ya estamos en la hora, lamentablemente. Pero obviamente que los bonus tracks son otra especialidad del Carancho Lucero, si esta rapaz está llena de sorpresas. Y esta vez dedicamos el cierre al Señor del Caos, programa dedicado al metal nacional e internacional, conducido por mi amigo personal Patricio Briceño, todos los sábados a las 22 horas por la 93.1 Radio Viento Sur. Ya lo saben, amigos, disfruten la vida, cuidemos el planeta, dejemos el orgullo en el camino, porque es una carga, viejo, es una carga. Vivamos ligeros, tener la razón está pasado de moda. Tener la razón está pasado de moda. Tatúenselo en la cara, loco. Volemos ligeros. Es palabra del Carancho Lucero. I ain't no shot of heaven. I ain't no shot.
Physical, crashing lips. How long can you last in the frozen water?